En Diamond Santa Juanita tenemos piezas exclusivas en oro 14 quilates y diamantes, perfumes de marcas reconocidas, layaway y financiamiento disponible si cualificas, abierto los domingos, 787-288-8899. Dímelo, 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 pandilla, el combate de Sport Legend PR, la casa de los prospectos. Gracias por estar aquí con nosotros otro sábado más. Teníamos a William Ortiz, pero está en la carretera, no tiene buena señal, estábamos haciendo las pruebas, no lo vamos a poder tener, vamos a estar con Arnel Figueroa, pero vamos a cuadrar con su entrenador, Millo, para pasar por ahí. Fernán Gastambide ya se comprometió, va a pasar por ahí para el gimnasio para hacerle su entrevista en vivo, y también tenemos pendiente, para que sepan, ir para Juana Díaz, para allá, para donde Carlos Rodríguez, pronto, cuando anuncie su próximo combate, tenemos un compromiso por ir para allá a su gimnasio, que cuando lo entrevistamos no tiene buena señal. Pero no, pensimos también, gente, tenemos a Ander Figueroa con nosotros, pero antes vamos a darle gracias a nuestros auspiciadores. Diamond Santa Juanita, papi, la mejor joyería en Puerto Rico, Casa de Empeño, esa gente hace refinanciamiento, toda la vuelta, pasen por allí, reparaciones, relojes, oro, papi, diamantes, tú sabes, los más duros en Puerto Rico. López Berger, te damos las gracias también. López Berger está pasando por una situación que esperemos que pronto, que se resuelva muy pronto. Le damos las gracias, que está haciendo como que era sacrificio para ayudar como que era a nuestros prospectos para que esto salga posible. Aunque esté pasando por una situación muy difícil, le damos mucho las gracias. Esperamos que se resuelva. Mi gente, apóyenlo, sigan llamando, ordenen para recoger. Esa gente llevan 29 años y pronto se van a levantar de esta como lo han hecho. Son 29 años y queremos que siga por ahí muchos años más, de tener esa zona allí en Bayamón con nosotros, a mi gente de López Berger. Tenemos también a Vaya Loiza Printing, muchas gracias. CF Electric, papi, súper duro. Baby Mobile Co. en Piña, ya tú sabes, rompiendo, muchas gracias. Y Happy Bay y Ricos Café, papi, los duros en el café. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores. La batería de auspicio más dura en cualquier página, papi, la más dura. ¿Qué pasó? Bueno, mi gente, sin más preámbulo, vamos aquí con Ander Figueroa. Dímelo, Ander. Saludos, mi gente. ¿Está pasando? Bueno, saludos, mi gente. ¿Todo bien? Papi, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Sport Legend, en la Casa de los Prospectos, papi. Darnos esta oportunidad de poder hablar contigo y que todo el corillo aquí te conozca y sepa quién tú eres, ¿me entiendes? Que todavía no te habíamos tenido y ya, gracias a Dios, se nos dio de poder tenerte aquí, Ander. ¿Cómo te sientes hoy, papi? No, súper bien. Primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí, en realidad. Agradecido yo con ustedes por la oportunidad que me han dado. Gracias, gracias a ti, papi. ¿De dónde eres nacido y criado, Ander? Naranjito. Naranjito. En Guadiana, Naranjito. Qué duro, qué duro. ¿Qué edad tienes ahora mismito? 21 años, tengo 21 años ahora mismo. Tienes 21.
Óyeme, Naranjito, eso es súper duro, eso es un pueblo súper duro. Sí, no, para, sí. Para los que no han tenido la oportunidad de ir a Naranjito, ¿cuál es ese sitio o esos sitios que deberíamos ir cuando visitemos este tu pueblo Naranjito, papi? Tu favorito. Oye, hacia Naranjito, la ruta del chicha, del chinchorreo es voy para arriba desde que empieza a entrar en Naranjito y estás en la ruta, ¿me entiendes? Hasta que sale. Eso es así. Menos un todo. Todo eso sí, para, para arriba. Un vacilo, un saludo a toda la gente de Naranjito, papi, saludo allá, gracias por estar apoyando a su prospecto, Ander Figueroa, papi, que pronto va a estar rompiendo. Óyeme, y hablando de rompiendo, debuta en unos días, el 30 de julio, sí, en Suelo Azteca, en el Aldana Boxing Gym de Culiacán, Sinaloa. Sinaloa, toda la ganga Sinaloa, papi, a todos los compas, estén pendientes que va un gallo de PR para allá, así que estén pendientes encendido, encendido. De Sinaloa. Óyeme, no siempre se escucha de un boricua debutando en México. ¿Cómo están esas emociones? Son emociones en verdad incontrolables, porque llevamos desde marzo del año pasado en el intento de poder debutar. Llegó la pandemia, no se pudo debutar y se me abrió esta puerta. Muy agradecido en realidad con JD Promotion y Fresh Promotion y con J Panda por la oportunidad que me han dado en realidad. Qué duro ya. J Panda está haciendo un buen trabajo. J Panda se está, no, sí, está ayudando. Está duro, está duro. Ayudando bien duro. Es un maestro, es un duro, de verdad. Saludos a Panda, donde quiera que esté. Ya tú sabes, dímelo, Jota. Triángulo Las Bermudas, papi. Estamos tíos, papi. Gracias por estar por aquí con nosotros, todo el combo. Gracias por estar aquí con nosotros, papi. Óyeme, ¿y sabes el nombre de tu rival? Si no me equivoco, es Abraham Grillito. No me acuerdo muy bien el nombre. Mexicano, obvio, mexicano. Sí, un mexicano. ¿Y sabes algo de su estilo? ¿Sabes algo de ese tipo de pelea? Háblanos un poquito de lo que sepa. Él tiene, en realidad tiene dos ganas, 9 perdidas, pero en realidad vi videos de él y es un mexicano full, ¿me entiendes? Para adelante, a tirar. Y estamos ahí, ya vimos el estilito y eso. ¿Quieres que ir bien? ¿Estás viendo este videito y todo eso? Sí, no, vi un videito. Sí, vi un par de videos, como dos peleas que él tenía por las redes, las vi y las estudié. Y vi más o menos su estilo. Un mexicano, ¿me entiendes? Va para adelante a tirar. Hay muchos boxeadores que ven boxeo o que no les gusta ver el boxeo. Muchos boxeadores. ¿Tú te gusta ver boxeo? ¿Te entretiene? ¿Que te lo disfrutes? ¿Que te sientes con tu familia a ver una pelea? ¿O no eres de esos tipos? Aquí en realidad en casa, 24/7, el televisor es en boxeo puesto, ¿me entiendes? Esa es la vida de aquí. Se respira boxeo en la casa desde que entra, qué duro. Sí, sí, en casa el televisor encendió boxeo siempre. ¿Cuál es esa pelea que más emoción ¿cómo? Te ha traído hasta ahora en tu corta edad? Creo que fue la así, tú dices, de otro boxeador lo mía. De otro boxeador, una que hayas visto que estuvieron ahí, papi, ya tú sabes, la euforia, ya tú sabes. La pelea que yo siempre quise ver fue Pacquiao y Mayweather. Y en realidad fue como que la pelea más grande que yo quería ver y en realidad como me defraudó, no fue la pelea que yo esperaba. No llenó las expectativas. No. Ya está. Ander, ¿cuántas semanas llevas entrenando para este gran debut? Sí, en realidad vengo desde marzo pegado entrenando, pero llevamos como ya 2 meses que le dimos, ¿me entiendes? Full ya ahí bien. Duro, duro. Concentrado. Y dándole sin parar. Sí, tremendo, tremendo. ¿Quiénes te están ayudando para los guanteos y eso? Este Jairo Santiago, Juan Saya, Manuel Bebo, Bomba, también estuve guanteando 1 mes, 2 meses atrás, si no me equivoco, con Bomba y eso. Qué duro, se te hace cómodo conseguir guanteitos ahí con el combo de ya tú sabes, no, de Monterrey Boxing. Monterrey en la casa. Ya tú sabes. ¿En qué peso estás militando? ¿En qué peso vas a debutar? En 115. Estás 15, tremendo. Ese peso está duro. Ese peso de ahí. Sí, hay candela. Hay guayeteo. ¿Con quién te gustaría pelear así en 115, así en un futuro? ¿Quién es ese tipo que tú admiras, que tú ves ahora mismo, que tú lo admiras como el caballote de la 115? Que tú digas, para este tipo para mí es el duro de la 115 ahora mismo. Ahora mismo, por ahí está, creo que Yoka, ¿verdad? Por eso subió de peso, así que yo digo, porque a pelear con un par de puertorriqueños, y digo como que ya lo me gustaría estar en esa posición y yo poder enfrentarlo. Pero creo que tú la decías, si no me equivoco.
Y Oka fue el que peleó con JBL, ¿verdad? Que JBL falló. Con JBL, sino, con uno de los gemelos, si no me equivoco. Sí. ¿Me entiendes? Tremendo tipo. En los bajitos es un tipo súper duro. Y lleva él es como que él es un ídolo allá, porque él es como quien dice Coto en Puerto Rico, creo que él en cuatro no, días diferente y todo. Exacto. Tiene par de récord y el tipo está. Bueno, el tipo pelea nada más que hasta una pelea al año, creo que hace, nada más que el despedida de año. Y tienes que ir para allá para la casa de él. Exacto, y un evento súper gigante, algo súper grande. Nivel. Súper grande, sí. Malo W, estamos activos. Mira, y la pelea será transmitida. Sí, la van a transmitir por GT Promotion, la página de ellos. Contra, pues ahí vamos a estar pendientes para compartir, para poder compartir el link por aquí por Sportley. Mapi, tiene tu gente ahí activo, saluda a tu gente, dime a ver si conoces a alguien por ahí, Fernanda, sigue poniendo comentarios que está bien, ahí. El combo activo. Mucha papi, parte de gente ahí, compartiendo. Margarita ahí. Coto Lozada. Ese vino, ese es mi mamá. Saludos, papi, ay. Esa es la llave de mi madrina. Duro, saludos ahí, tenés un apoyo súper duro, papi, tenés el combo activo. Sí, bueno, gente activo por ahí. Tenga ese apoyo, ¿qué significa para ti ese apoyo, brother? Ese apoyo de tu gente, ese apoyo de tus familiares, ¿qué significa para ti tenerlo este deporte que es bien sacrificado? Eso es realidad, eso es lo, como que lo más fuerte, eso es lo que te da ánimo, ¿me entiendes? Ahí es representar duro porque tiene a todo tu fanaticada, ¿me entiendes? Ahí es lo más duro. Qué duro. Gracias a la familia, ¿me entiendes? Eso es un apoyo súper duro, de verdad. Mira quién tenemos aquí, papi, al Yankee. Al Yankee, olímpico, papi. El olímpico. Gracias. El más duro. Aquí, papi, nuestro olímpico. Vamos a estar pendientes de ti el lunes a las 5 de la mañana, mi gente, estén pendientes. Gracias, Yankee, por estar aquí con nosotros, papi. Gracias por estar pendiente. Vamos a estar pendientes también de ti. Y mucho suerte, mucho éxito, las mejores de las vibras de la pandilla, de la ganga de Sport Day en PR, papi, la casa de los prospectos. Yankee, el papi, qué duro, ¿ah? Ese ministro que nos va a representar, ¿me entiendes? Vaya en boxeo. Lo conoce, ¿verdad? Háblame, Yankiel, que cómo es Yankiel, cómo tú amistad con Yankiel. ¿Has aprendido algo de él? No, sí, llegué a ver con él dos veces. En un nacional y en Dominicana, peleé con él en contra. Qué duro, mano. Saludo también a todo el equipo olímpico, también mucha gente que nos está presentando, ¿me entiendes? Eso es un respeto, mi hermano. Nunca tuviste la oportunidad o nunca soñaste de representarnos. ¿Pasó algo que nunca pudiste tocar unas olimpiadas? No, en realidad era un sueño, pero se complican las cosas y hay cosas que pasan que uno no puede evitar, ¿me entiendes? Y estamos por el debut y vamos a romper también por acá. Sí, no, sí, exacto. Vamos a romper ahora. Eso es así. Óyeme, Ander, papi, háblame de tu equipo de trabajo. ¿Cómo tú te sientes de estar bajo la tutela del grande internacional Millo, el duro, papi? Porque Millo está rompiendo bien duro y yo me siento orgulloso cada vez que hablo de Millo. ¿Me entiendes? Se me infla el pecho porque en verdad lo que está haciendo, lo que ha hecho, donde ha venido, ¿verdad? Es algo súper duro. ¿Cómo tú te sientes estar con ese ministro? No, pues yo me siento súper orgulloso en realidad. Pues, una familia, ¿verdad? En Monterrey todo el mundo es bien unido y en realidad Millo hace un trabajo espectacular. Está el duro, Millo es el duro. Mala mía aquí, papi, que espérate, para que la gorrita hable por sí sola. Monterrey Boxing Academy, papi. Ya tú sabes, el gimnasio que está matando. Los tienen mordidos por ahí a todo el mundo. Óyeme, ¿cómo el boxeo llegó a tu vida? ¿Cómo el boxeo llegó a ti? ¿Cómo tú llegaste al gimnasio por primera vez? Fue en Naranjito. Yo jugaba soccer. Yo tenía 10 años, jugaba soccer. Y mis hermanos mayores son gemelos. Y ellos en realidad fueron los que empezaron a boxear. ¿O sí? ¿Cómo se llaman tus hermanos, los gemelos? Shaquille y Kelvin. Ellos eran bien aficionados, ¿no? Ellos no llegaron a debutar ni nada, pero pelearon un par de veces aficionados. Yo están los gemelos, estoy yo y hay uno más chiquito. Somos cuatro. O sea, pero los gemelos son mayor que tú. Sí, exacto. Ok. Y peleaban así en la casa antes. Cogías cantazo de ellos que después te hizo ir al gimnasio y ahora se les viraba la tortilla. No, porque en realidad somos tranquilos. Aquí éramos tranquilos. Ella era más grande que yo y en realidad cuando yo empecé yo era bien chiquito en el box. Cuando yo empecé en el box yo era bien chiquito, yo pesaba 55 libras y tenía 10 años, 11 años. Duro. ¿Cuánto tú mides ahora? Tú te ves que eres alto, bro. ¿Cuánto tú mides? 5'6". Duro. Gracias, Yankee, papi. Estás altito para ese peso, para 115, está bastante alto.
Qué duro, brother, qué duro. Ander, háblame de tu carrera aficionado. ¿Cuántas peleas tuviste? Háblame de eso, de un torneo importante que hayas peleado. Hice 151 peleas aficionado desde los 10 años, 11 años más o menos. Estoy peleando aficionado. Sí. Y así, torneo más importante, así logro, yo creo que fue en Costa Rica, que cogí oro en un continente de oro. Gané la última pelea por nocaut en la final. Y eso es lo más grande para mí. Qué duro, brother, en Costa Rica representando a no, papi, eso es súper duro. ¿Me entiendes? Hay muchos chamaquitos que nos representan y uno no sabe, ¿tú me entiendes? Pasa mucho. Pasa mucho porque ahora no, hay muchas páginas de voceo y ahora mismo como ustedes que ayudan a los chamaquitos que están subiendo. Pero antes no había nada y nadie sabía que uno viajó y ganó una medalla. Era bien difícil. Hablando de estas páginas de voceo así, como tú lo dijiste, ¿tú sientes que cada uno estamos haciendo el trabajo y sientes que era necesario estar haciendo esto para el boxeo de Puerto Rico, para ustedes, me entiendes? Que mucha gente no los conocía, ¿me entiendes? Mucha gente no los conoce y de otros pueblos, ¿tú crees que esto es bueno lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo yo, nuestros colegas, todos nosotros, porque somos un grupo? Sí, exacto, exacto. Háblame de eso. No, en realidad es una ayuda. Hay una ayuda porque ahora mismo hay un par de lugares que a lo mejor no me conocen y aquí llevo donde ellos y me conocen y siguen mi carrera, ¿me entiendes? Es una ayuda grande. Y para que tú lo sepas, una ayuda mutua. ¿Por qué? Sí, porque aquí nosotros somos una página que estamos empezando y a nosotros traerlos ustedes vienen tus familiares y nos dan a seguir, ¿me entiendes? Vienen tus primitos, nos dan a seguir. Nos sentimos que es una ayuda mutua. Ustedes, gracias a ustedes que esto se está dando, ¿me entiendes? Gracias a ustedes que siempre los llamamos, nos dan la oportunidad. Sus familiares se meten, comentan, y eso es lo que, en verdad, eso es lo que nos llena a nosotros. Esto es de parte y parte, no es que tampoco las páginas que están por ahí, no es que se la vivan, de que se crezcan, que no, que yo soy el duro, papi, los duros son los atletas son los que se levantan a las 4 de la mañana, los atletas son los que cogen golpes, yo estoy comiendo aquí mantecado, y par de minutos antes me conecto, tengo preguntas, y dímelo, papi, ¿qué es lo que hay? Lo mío es fácil, los atletas, gracias a los atletas que nosotros estamos aquí, ¿me entiendes? Y sí, así que gracias por estar aquí. Gracias a tu combo, tu familia, papi. Eso había que decirlo y se dijo, no hay más nada. Óyeme, dime esa pelea no aficionado. Has tenido un montón de peleas no aficionado, papi, 100 y pico. No, sí, muchas. Eso es duro. La pelea que más te hayas disfrutado de esa, que te llega a tu memoria así, la más que te disfrutaste. Creo que fue en 2019, si no me equivoco, en Ecuador. Era la Copa del Pacífico. Y era sin careta, ¿me entiendes? Ya mayores, sin careta. Y empezando la pelea, no iba ni un minuto. Yo tiro, me cambió los zurdos. Y tiro una zurda. Y me tiré con la zurda. Y era un mexicano. Entró bajito. Me partió. Cabezazo. El árbitro rápido me lleva al doctor. Y el doctor me quería parar la pelea. Y yo estaba discutiendo con el doctor, a mí tú me vas a parar la pelea, me vas a dejar pelear. Porque tú sangras y te paras la pelea ya, y había un par de peleas que habían parado. Y yo, tú no vas a parar la pelea, me vas a dejar pelear. Y me dijo, cállate la boca porque te paro la pelea. Y dije, pues déjame pelear. Me limpió y me dejó pelear y gané la pelea como quiera. Qué duro, sacando papi, sacando los que va, sacando timbales. ¿Qué pasa? No, sí, así mismo, pues, papi, salí de ahí, del doctor, a sumar el palo por ir para abajo. Yo imagino que el doctor, en verdad te la sacaste la manga, porque yo imagino que el doctor dijo, espérate, el chamaquito está para guardar, que no se la pare. No me pare la pelea, y me dice, una vez más te para la pelea, no me va a parar la pelea. Él como doctor me imagino que también puede percibir cuando un tipo va cortado y... Sí, y la actitud, también la actitud tiene que ver mucho. Y él mismo quiere que se la pare, porque eso puede pasar. Sí, exacto, exacto. Párame la pelea, mira, no me manda a pelear para... Mira, muchacho, está tranquilo, mándame para los camerinos. Me imagino que vio eso en ti, papi, lo detestó y dijo, espérate, que este está parado en la del, déjame dejarlo pelear. Y mira, se te dio, qué duro, es una experiencia súper dura, sí, brother, de verdad. Ya hablamos de lo bueno. Hubo una derrotita por ahí, algo que te afectó mentalmente, que me dijiste contra, mano, te me rochaste. Hubo algo por ahí que te afectó, una derrota, que te acuerdes. En realidad sí, no me roché así, pero como que dije, diablo, en realidad... Yo sentí que gané la pelea bien duro. Fue en el último nacional.
en febrero, enero, principio del año pasado, creo que fue, antepasado, antes de la pandemia, en el Nacional, la primera pelea del Nacional. Y a mí me robaron la pelea a un nivel que se formó revolú y todo. Y mucha gente en las redes escribiendo y todo. Pero nada, ahí fue como que decimos, ya se acabó esto. Vamos para el profesional, que ahora es que. Luis Espada también, saludo papá Luis Espada, muchas gracias, saludos Ah, allá sí, también. estaba ya entrado allá. Oh, sí, Sí, la vio en exacto. vivo entonces, la vio en vivo, Sí, dice no, ha Espada. entrado, ahora ya, entiende. Qué duro, hay que braviar, hay que braviar, este deporte se tiene que braviar sí o sí. Qué bueno, bro, pero qué bueno que pudiste superarlo y seguimos rompiendo. A veces las derrotas, no, todo el mundo pierde a los aficionados, cuando no es No, a sí, veces que eso te no es nada de realidad. saludan. Eso pasa mucho, ¿me entiendes? Pero lo bueno es que también saber lidiar con esas cosas, porque eso es parte del deporte. Ya los No, dos o tres en veces realidad te una experiencia, una saludan. experiencia. El Hablando de aficionado es eso, una experiencia que algunos quieren. hubo un compañero tuyo ahí en Monterrey, se me olvidó el nombre de él, que peleó ayer también en Showtime. Tuvo un robo descarado también, Ah, mano. Jairo Santiago. Sí, ese condenado ha tenido mala suerte con las decisiones y las peleas grandes. Contramano, un peleón, se lo ganó. Dicen que se lo. Yo no tuve la oportunidad de ver la pelea, pero dicen que se lo ganó súper claro. Bueno, la foto del chamaquito decía Sí, todo, no, estoy mano. bien Estaba todo baratado, Jairo vestido. nuevo. Ocho, estaba todo chabón, ¿verdad? Pero esto, para que tú veas que esto es parte Es del parte de. boxeo, es parte del deporte. Y mira la actitud del hombre. Dijo, papi, me asaltaron sin pistola, pero hombre, no. Papi, hasta Robert García, el entrenador, se la tuvo que dar. Así Yo que. ese cuando está acostumbrado a eso, porque siempre le pasa, en realidad ya está acostumbrado. Eso Muchas peleas. así. Él ha tenido peleas que ha tirado al otro, al contrario, la ha tirado y todo, y como quiera ha perdido. Está brutal eso, de verdad. Esas Está cosas brutal. que pasan en el deporte está brutal porque hay gente que son fuertes y siguen y lo toman como que perdí en los números, pero yo sé que yo gané. Pero hay gente que No, se un guerrero, un frustran, guerrero. que no quieren pelear más nada, que piensan que, ¿me entiendes? Se desilusionan también. Hay gente que se desilusiona del boxeo por esas cosas. Pero Sí, no, eso es un. en realidad pasa mucho, es algo que pasa mucho con los boxeadores. Hay que Una mala tomarlo parte decisión del de los boxeo jueces ya. y Parte del es boxeo, parte como de, quien es parte dice. de. Para esos fanáticos exigentes del boxeo, Ander, ¿por qué deben de seguir tu carrera? Por decir así, entre comillas, soy un show. Boxeo, pero dominar las dos guardias, derecho, zurdo. Hago de todo. Háblame más de tus habilidades, háblame más de tus habilidades. No es que se escuche arrogante, pero. La gente tiene que saber de tus habilidades, lo que tú traes a la mesa, para que así también te vean y ya, ¿me entiendes? Que sepan Sí. la que hay, mira, esto es lo que yo traigo a la mesa, si quieres verme, rompe, zumba, No, Ander. realidad, como digo, yo domino casi todo que se pueda llamar en el boxeo y en realidad el dominar las dos guardias es como que algo súper duro porque la gente se confunde rápido y yo estaba hablando eso con Jairo Santiago hace poco en el gimnasio, que yo me gozo, yo digo a veces, yo ni prefiero dar un knockout por reírme en la cara cuando veo la cara de frustración del otro, que no puede darme y, o me le cambio y se pierden. Es como que algo como que yo digo, ya, ¿me entiendes? Ya estoy bien con eso, estoy satisfecho con eso. ¿Te gusta más? Uy, 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 mira quién tenemos aquí. J Panda, Tiñe papá. Fuertes. Que Tiñe es un buen estilo. Es más, señala estilo ahí, Najal. Lo Quítate la sabe, lo camisa. sabe. Señala el El flow ahí, tecuache lo sabe, Jay, el para tecuache. que sepa. Espera, Tecuache, ese es Jay. un tecuache. Gracias, Jay. Gracias por toda la ayuda que nos estás dando, por el gran trabajo que estás haciendo con todos los muchachos, por los consejos que les da. Sabemos que le aconseja a muchos boxeadores aficionados que siempre estás pendiente. Gracias, Jay Najal, de parte de la Casa de los Prospectos, Sport Legend PR. Y mucha suerte allá en No, México, mucha buena vibra para allá, todo el combo que está entrenando allá bien duro con Jay. Qué duro tener gente así bien dura aquí con nosotros, ah, que te comente, que te apoye, qué duro. Geraldo Rivera, de Naranjito para el Mundo. sí, papi. Saludos, Geraldo. Ese oficiador, ese oficiador mío, la pizzería de la gente de Guadiana, papi, más duro. Te voy a hablar ya mismo de eso. Tengo esa pregunta para que rompa. Así que Sí. prepárate, Geraldo Rivera. Va escribiendo el número tuyo por ahí, la dirección, que la pauta va sí o sí. Eso siempre lo hacemos aquí. Lo cogimos de, ¿me entiendes? A toditos les vamos a preguntar si tienen auspicio para que les mencionen. Ya tú sabes. Aparte del boxeo, Arnel, ¿tienes algún hobby? ¿Hay algo que te gusta hacer aparte del boxeo? En realidad, me voy a boxeo, en verdad.
Desde que me levanto entrenar, trabajo y entrenar de nuevo, ¿me entiendes? Duro, duro. Vamos a darle un muchachito de agua. ¿Tienes agüita ahí, verdad? ¿Tienes un Sí, agüita por tengo ahí? agüita, tengo agüita, tengo agüita. Salud, salud, papi, salud. Está buena esta conversación, papi. Me la estoy disfrutando. Sí. Pues ahora mismo estás estudiando, trabajas. Ahora mismo. No, no, no estudio, no estudio, trabajo. ¿Trabajas? Sí, trabajo. ¿En qué trabajas, papi? En un club de Herbalife. Oh, muy bien, muy bien. Sí. Saludo, saludo también a todos esos clubes que están, ya tú sabes, rompiendo. Ahí está el Magín Piensa. Rivera, luego. Duro. Pero ya hace Piensa, poco, pero hace piensa. poco, la semana pasada. ¿Quién es él? ¿Quién es él? El Bebo, Rivera. Oh, Emanuel. Bebo Rivera, dímelo. Papi, gracias por estar aquí con nosotros. También, guanteo mío. Guanteo, papi, que te está ayudando. Muchas Sí, gracias. no, Esos sí, mucha clubes, papi, los experiencia. guanteos que tienen que apoyarse siempre, muchachos. Eso es súper duro, súper duro. Eso sí que me gusta, que se apoyen, que guanteen entre ustedes. Eso es, hacho, eso es rompedera. Óyeme, ¿no piensas estudiar una carrera aparte del boxeo? Tú estás 100% en el boxeo, ¿entiendes? Full. Empecé a estudiar cuando me gradué de 12. Empecé a estudiar contabilidad. Hecho, pero en realidad no, estudiar no es lo mío. Ya está, y hay que decirlo así como es. No es lo Pero mío. sabes que ahora tienes que dar el 100%, entrenar No, bien duro para sí. que se te dé entonces el deporte, ¿me entiendes? Así Poner toda tu mismo. energía en eso, toda tu mente, escuchar para que entonces se te dé el deporte y pues mira, podamos romper también. Óyeme, ¿con qué canción tú piensas entrar al ring esa noche tu debut? ¿Tienes alguna cancioncita por ahí en mente que te pompea? En realidad, realidad no tengo. ¿No tienes? No, no tengo. Voy a estar pendiente a ver con qué sale, no charre. No venga a salir, no venga a salir con una baladita de esa. Una maldita ahí de Willy. Era Ander, ¿y quién es tu boxeador favorito? Ese boxeador que, papi, que ya tú sabes, tu ejemplo seguir. La leyenda Manny Pacquiao. Uy, la leyenda, papi. Pelea pronto, pelea No. pronto. O sea, entonces Sí, baja él exacto. contra, Spence. No hay que Sí, no, sí, decirlo. seguro, seguro, seguro. Y que papi está entrenando bien duro. Yo veo entrenamiento que él hace con el padito, papi. Yo he visto las abdominales, pero se encontraba en los brazos, dándole en los brazos. Cacho, él mismo se queja así, como que Sí, bájale, gritando, bájale. gritando. No, papi, qué duro. Y yo te digo la verdad, yo tengo el presentimiento que hasta va a ganar Pacquiao. Está entrenando súper duro. Yo creo que puede dar una sorpresa. Pacquiao está demasiado. Se ve súper enfocado. Aparte del boxeo, ¿tienes algún otro deporte que te gusta, aunque sea verlos? Es que no, no, en verdad que no. Yo No, soy no, malo no. para otros deportes. El único deporte que domina es el boxeo. Los otros Ya está, qué deportes soy bueno, qué bueno. malísimo también. Qué bueno que estés enfocado ahí ya. Bueno, pues llegó esa parte. Háblame de tus auspicios. Háblame de tus auspicios. ¿Quiénes te están ayudando? Que esto es una parte súper importante en la carrera de un boxeador. Los auspicios, incluso, es una parte importante en nosotros, en las páginas que estamos haciendo esto, que ellos nos ayudan para nosotros, ¿me entiendes? Poder ayudarlos a toditos ustedes, poderlos tener aquí, poder hacer el programa. Háblame de tus auspicios, papi, y darle la pauta a esa gente como se supone, con número, dirección, todita la info. A buscar por aquí, rapidito. Es que Busca, busca, son tranquilo, que aquí hay tiempo, bastantes, son papi. bastantes. Mientras tú buscas los tuyos, yo voy a decir los míos. Mi gente, ya Ah, tú zumba, sabes, zumba. Daimon Santa Juanita, los duros, los mejores, la mejor joyería. Óyeme, Ander, ¿tú has escuchado de Daimon Santa Juanita? No, seguro, claro. Papi, yo le voy a preguntar, es más, yo le voy a 20 son buscar, yo le voy a bestias. preguntar aquí a todo el que está, que venga aquí, le voy a preguntar por Daimon Santa Juanita. Y ustedes Exacto, van a ver exacto. saber que son los más duros, ya. López Berger, ¿tú escuchas de López Berger? También. Papi, son 29 años. Más nada. Vaya Loisa Printing, son los que nos hicieron las gorras a nosotros. Una gente súper duro. CF Electric, mejor electricista de Puerto Rico. El GPR los bota. Este hombre anda hackeado, este hombre por donde las piedras, pum, pam, pam, este hombre se le mete por las piedras y le llega. No, el GPS no lo bota, anda hackeado. Baby Mobile Code de Piña, también lo conoce, te preguntó Bastey, no lo Sí, conoce, pero exacto. sabes dónde está. Sí, Papi, en el hombre. peluquero, en las barberías, móviles, más nada. Y Happy Base y Ricos Café, el mejor café en Bayamón, papi, no hay más nada. Una agencia hípica, comidita, almuerzo, ahora tienen las cajitas. Así que dale like a nuestros auspiciadores, vaya a darle cariño, compartan, escríbanle ahí, es por ley en PR, porque esa gente nos ayuda. Los auspiciadores son algo súper importante, súper importante. Háblame de los tuyos ahora, papi. Tengo a KJC al control. Ese
como desde aficionado siempre me ha ayudado mucho. Háblame desde de aficionado. Sí, para equipo. En realidad es una compañía de aire, pero en realidad desde aficionado, desde bien, de siempre me ha ayudado. ¿Y cómo lo puedo comunicar con él? Te busco el número ahora. Hombre, que sí. Repítame el nombre. ¿Cómo? Repítame el nombre. AJC al contractor. Ya está. El número es 787-460-1534. Ahí está, mi gente. Ya tú sabes, un aire acondicionado. Rompan, un hombre que está ayudando a Arnel desde chamaquito en la carrera de Arnel. Y esa gente hay que apoyarlo porque ayudan al deporte de Puerto Rico, papi, que estamos un poquito caídos. Y mira, hay gente que saca de su bolsillito y ayuda. Y a esa gente nosotros tenemos que, mira, cuando haga falta un servicio, llamarlo para también apoyarlo y devolverle la vuelta. ¿Tienes otros auspicios por ahí, papi? Háblame. Está Rivera Pizza, que era el que estaba ahí conectado. El número es... Dime el número. 787-360-6225. Duro. ¿Y tienes a otro por ahí? Tengo Anteferro Steelwork. El número es 687-869-1285. Duro. ¿Y tienes más? Dime, todito los que te ayudan, zúmbalo. Que eso es importante. Panadería y Repostería Génesis. 787-797-1888. Duro. Eso sería todo. No, tengo más. Zumba todo, que no se te olvide ninguno. Celular City de Bomba González. Uy. Sí, la bestia. Gracias, Bomba también, rompiendo. Qué bueno, Bomba. Gracias. El número 787-241-4868. Duro. Tengo, gracias, papá. Tengo los canitos Pumping, que el número es 787-368-1900. Tremendo. Está Genesis Swingwear. El número es 407-219-2178. Gracias también. Y Healthy Body Club. ¿Qué es el donde club? Ahí es donde trabajo. Exacto. Dime el número. 237-2999. Papi, ya escucharon la batería de Arnel Figueroa. Tiene más auspicio que... Sí, un carrito NASCAR. Tiene más auspicio que la BCN. Que el BCN está rompiendo, manna. Cuando tú tienes auspicio, que tú estás rompiendo. Eso significa que estás rompiendo, manna. Que la gente te apoya, que tienes una batería súper duro. Así que gracias a todos esos auspicios que están ayudando en la carrera de Arnel. Están rompiendo, están apoyando a un deportista que posiblemente tenemos fe que mañana puede ser un campeón mundial de ahí de Puerto Rico, papi. Así que, gracias. Óyeme, Ander, no te voy a quitar más tiempo, llevamos ya como más de media horita. Dime un mensaje para tu fanaticada. ¿Qué podemos esperar de ti el 30? Nada, primero que nada, muy agradecido por la oportunidad que me han dado hoy. Los fanáticos, que esperen un espectáculo. En realidad voy a llevar de todo a la pelea. Vamos a estar pendientes. Que pueda realizar, lo voy a hacer. Vamos a estar pendientes. Zumba el link. Si tienes la oportunidad de zumbarnos el link por inbox, mandárselo a Fernán, zúmbalo, para entonces nosotros zumbarlo por ahí, para que la gente esté pendiente. Y lo van a dar por JD Promotion. La página JD Promotion. JD Promotion. Estén pendientes, mi gente, por JD Promotion el 30 de este mes. Ya la semana que viene ya casi, ¿verdad? Sí, no, salgo el lunes, salgo hacia México, me empezó jueves, viernes la pelea. Ya está. Pues ya tú sabes, papi, las mejores de la suerte, las mejores de las vibras. Gracias por la oportunidad. Saluda a toda tu familia, a tu equipo de trabajo, a mí, yo, todito el combo de Monterrey Boxing Club. Papi, muchas gracias, que rompas en México, que te salga todito bien. Las mejores de la vibra de parte de Sport Legend. Espero tenerte por ahí después, más adelante en tu carrera, ¿ok? Estás en tu casa cuando tú quieras. No, sí, seguro. Gracias, papá. No, muchas gracias a ustedes, me ha agradecido. Gracias, papá. Suerte. Bueno, ya lo tuvieron, mi gente, Arnel, papi, Figueroa, que va a estar representándonos en México en su gran debut. Muchas gracias. Íbamos a tener, ya tú sabes, a William Ortiz. Tenía problemas de internet, pero ya tú sabes, Fernan se comprometió. Vamos a estar por ahí por el gimnasio de Millo. Vamos a correr con Millo toda la vuelta para poder hacerle su entrevista. Y también cuando
Nos confirme Carlos Rodríguez que va a tener por ahí su combate. Tenemos una entrevista pendiente. Lo que pasa es que es por allá por Juana Díaz. So, queremos ir para allá para anunciar el combate cuando vaya a pelear, tú me entiendes, para que la gente sepa toda la vuelta de su combate y romper. Así que ya tú sabes, Carlos Rodríguez, esté pendiente. A mis auspicios, papi, gracias. Rompimos. Fernán, gracias. JM, gracias, papi. El Triángulo de las Bermudas, Sport Day en PR, la Casa de los Prospectos. Gracias por estar aquí con nosotros otro sábado más. Ah, diantre, mi gente, tengo que decirles algo importante, mano. El sábado que viene, tenía pensado transmitir desde la cartelera de Atlantic City. Ya había mandado a buscar camisa para los muchachos. Tenía ahí toda la vuelta, ¿me entiendes? Pero hoy me informaron que sin las tarjetas de las vacunas, sin las dos vacunas no puedo ir. En verdad yo no estoy vacunado y por ahora estoy esperando, ¿no? ¿Me entiendes? Quiero esperar con eso de las vacunas, no me quiero tirar hacia lo loco. Y pues no tengo las vacunas, no creo que vaya a poder ir a hacer eso. Me excuso, mano, yo estaba súper ready, mandé a buscar unas camisas para todos ustedes, para tenerlo, íbamos a romper. Pero ves, más adelante, ¿me entiendes? Una excusa a todo el mundo, estoy súper rochado por eso. De verdad, porque el sábado que viene queríamos romper. No sabemos si vamos a tener programa el sábado que viene, los vamos a dejar informado más adelante. So, pero como quiera que sea, ustedes saben la consistencia de nosotros, que siempre estamos por aquí, siempre estamos los miércoles y los sábados rompiendo. Y les damos las gracias por eso, ¿me entiendes? Pues son cosas que pasan, mi gente. Pero gracias, papi. Es por ley en la Casa de los Prospectos. Nunca nos vamos a dejar. Y seguimos pancimota.